Fernando. Fernando, ¿qué te pareció la experiencia? Contame. Bien. Bien. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué estuvieron haciendo? Hicimos un pase con la pelota. Ajá. Hicimos un pase con la pelota, hicimos ejercicio y hicimos toques. ¿Cuándo? ¿Toques también? Bueno, ¿y ya habías participado en el primer encuentro también? Sí. ¿Y qué tal? ¿Lo mismo también? ¿La buena experiencia? Bueno, hoy terminó, hace un ratito terminó el segundo encuentro internacional solidario de mini voleibol y sub-12, organizado por FEBA, la Federación Mendocina de Voley y la Federación Cordobesa de Voley, que esta vez participó, y por eso hubieron más cantidad de equipos, sobre todo de la provincia de Córdoba. La verdad que esperamos muy buena recepción de todos. Hoy tuvimos dos chicos nuevos, se bajó una nuestra y vinieron dos más. Hoy estuvimos todos juntos acá en el polideportivo porque gracias a que pidieron pared, yo hablé con la gente de deporte de la municipalidad, presenté una nota y me autorizaron. Uh-huh. Bueno, la idea es que empezó todo bien y en un momento no sé qué pasó y la conectividad se rompió, se cortó. Empezamos a cambiar nosotros nuestra mesa para llevar la malla cerca de la frecuencia del wifi. Y bueno, y entre el celular y la notebook fuimos viendo, escuchando. Hoy gracias a Dios que tuvo la profesora Eliana y Milagros, que colaboraban muy bien, no sé, y hablando con los chicos también como para que hagan las actividades. Ninguno de ellos estuvo quieto porque hubo un momento que estaban así con la lengua larga, hicimos una pose como para que se hidraten. La verdad que terminó demasiado rápido, me parece, porque no era que iban a hacer un cierre con los jugadores de la selección. Trajeron a dos de la Panterita, la parte de la Federación Cordobesa, pero creo que nadie preguntó nada. Cerraron la transmisión y se despidieron de todos. En esa parte creo que la vez anterior fue mucho más lindo, porque siempre me acuerdo y le decía a los chicos, escuchen lo que dijo una nena de 8 o 9 años, dijo, chicos del mini, qué lindo es el vole, dijo, y la verdad que me conquistó. No, y feliz porque, bueno, los chicos hoy han hecho algo que tienen ganas de hacer, que no podemos hacer hasta ahora. Y bueno, esperemos y rogamos a Dios de que esto termine cuanto antes y que tengamos las actividades medianamente normales para empezar de vuelta a movernos. Uh-huh. Bueno, y más allá de lo deportivo, también con un fin solidario, ¿no? Un fin solidario, justamente. Bueno, hasta el martes de la semana que viene estamos recibiendo lo que sea donaciones. Tenemos ahí nuestra pieza de depósito, oficina, secretaría, dirección, lleno de bolsas, un colchón que ayer trajimos también. Y bueno, y estamos por tratar de coordinar todo para sacar el martes, ordenar eso. Y el miércoles a la tarde, tipo 6:30 de la tarde, vamos a hacer la entrega. Ahora ya puedo dar el nombre, son una pareja, la señora Lilian Donet y Mario Sosa. Uh-huh. Ella trabaja en la escuela 495 y él es docente de la escuela 243. Uh-huh. Si las donaciones siguen sumándose así, vamos a tener la posibilidad de hacer una donación en el barrio San Jorge y la otra en el barrio San Francisco. Bien. Y a todos muchísimas gracias por colaborar con nuestro centro. Como siempre yo le digo a mis colegas, la idea es tratar de cambiar un poco la imagen que teníamos antes, a la que por ahí éramos muy apáticos. Me acuerdo siempre que me fui una vez al consejo a hablar y me dijeron, pero ¿y el centro? ¿Quiénes son los del centro? Y yo le expliqué quiénes éramos y qué es lo que hacíamos. Ah, dice, yo pensé, me dijo la señora Eddie Canale, yo pensé que el centro era vos, profesor Roque. Me dice, voy tu chico del vole, porque para nosotros ese es el único centro. No, los tenemos mayores adultos que hoy dentro de todo son un grupo bastante formado y organizado porque son grandes, pero por ahí son medios insurrectos, pero bueno, cosa de la edad, dijo el chico. Pero estamos tratando de salir para adelante y cambiar un poco la imagen. Tenemos nuestra remerita que antes no teníamos, sí. Tenemos nuestros logos, no sé si viste la bandera, sí. Y ahora estoy mandada a hacer un formato para tener así, para hacer certificados, notas y demás. Y bueno, y estamos viendo la posibilidad de mandar a hacer más remeritas. Y en un futuro no muy lejano, ya le dije a mis colegas que va a haber un conjunto deportivo que va a ser nuestro y que tenemos que tratar de que todos tengamos. Y la idea, si el año que viene empezamos medianamente, no sé, en febrero, marzo, junio, las actividades normales, mi idea es tratar de que todos los chicos que se inscriban, el único aporte que hagan es pagar una remera, un conjuntito, que va a ser la representatividad de nuestro Centro de Educación Física número 10. Bueno, gracias, profe. Gracias a vos, Matías Sánchez, gracias a itusaingualdia.com y gracias a toda la gente que colabora y piensa y tiene fe en nuestro trabajo.